Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante. Y en este vídeo, que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, te voy a explicar cómo puedes crear una página web con Blogger, un sistema de gestión de contenidos cuyo propósito principal es crear blogs. En el vídeo anterior vimos la estructura de un blog y cómo crear un blog con Blogger. En este vídeo vamos a ver las opciones principales de la configuración de un blog. Estas opciones normalmente se tienen que configurar una sola vez, cuando se crea el blog. Antes de continuar, te recuerdo que tienes disponible la ayuda de Blogger para resolver las dudas que te surjan. Esta es la página que muestra la visión general del blog. Recuerda que esta página es privada, solamente tienes acceso a ella tú como creador del blog, como propietario del blog, y todas aquellas personas que invites como autores. ¿Cómo se invita a otra persona como autor? Ahora después te lo explicaré. Por otro lado está la visión pública del blog, lo que van a ver las personas que accedan a tu blog. Tu blog recuerda que tiene una dirección, una URL, que debes de compartir con aquellas personas que quieres que visiten tu blog. Vamos a ver las opciones de configuración. Tenemos acceso a ellas a través del menú principal, esta barra de navegación que aparece en el lado izquierdo. La última opción Configuración nos permite acceder a los seis grupos de opciones de configuración. Lo básico, entradas y comentarios, móvil y correo electrónico, idioma y formato, preferencias para motores de búsqueda y otros. Vamos a ver una por una las características que nos ofrece cada grupo de opciones. Empezamos por la primera, lo básico. En lo básico encontramos la posibilidad de cambiar el título del blog. En cualquier momento lo podemos cambiar. También podemos editar la descripción. La descripción es un pequeño texto, 500 caracteres como máximo, que puede aparecer debajo del título del blog. Por ejemplo, voy a escribir esta descripción. Lo guardo, muy importante, cuando realices alguna modificación en la configuración lo tienes que guardar. Y si recargamos el blog, pues veremos que debajo del título aparecerá la descripción que yo acabo de establecer. Aquí la tenemos, la descripción. Como he dicho, podemos cambiar el título en cualquier momento. Por ejemplo, ideas web, lo voy a escribir correctamente. Me puedo venir aquí a editar. Cambio. El título, guardar cambios y ahora cuando me venga al blog y recargue la página me aparece el cambio. Bien, la siguiente opción es privacidad. A través de la privacidad puedo establecer si deseo que mi blog aparezca en las listas de blogs de blogger y si quiero que los motores de búsqueda encuentren mi blog y lo indexen. Si le digo que no, pues eh, lograré un poco de privacidad en mi blog. Luego puedo cambiar la dirección del blog, la URL a través de la cual se va a acceder al blog. Muy importante, este valor, la dirección del blog, no conviene cambiarla una vez que el blog ya esté en uso, una vez que ya tengamos visitantes, ya que si la cambiamos dejará de funcionar la dirección anterior y los visitantes de nuestro blog no podrán acceder al blog. Claro está, a no ser que conozcan la nueva dirección. También podemos definir una dirección propia, una URL propia, si disponemos de un dominio. Podemos hacer una referencia, enlazar nuestro dominio propio con el blog. Y luego tenemos la opción de permisos. Podemos añadir nuevos autores al blog. Podemos añadir otras personas que queremos que participen en el blog como autores, creando contenido. Y también podemos crear lectores. Yo puedo el blog cerrarlo. Por defecto, un blog está público, está abierto para todos los lectores de forma predeterminada. Pero tengo dos niveles de privacidad. Puedo hacer que el blog sea privado solo para los autores del blog o puedo tener un nivel no tan estricto que es definir una lista de lectores. Estos lectores no van a poder crear contenido, pero sí que podrán acceder al contenido y leer el blog. Bien, vamos a dejarlo como está. Con esta opción muy importante podría crear un blog privado. En el segundo grupo de opciones, entradas y comentarios, puedo cambiar lo siguiente. Puedo definir el máximo número de entradas que quiero mostrar en la página principal. Esta es la página principal del blog. Si dejo el valor por defecto 7, cuando haya más de 7 entradas, irá desapareciendo la última, la más antigua, para dejar hueco a las nuevas. No te preocupes, si aquí solamente podemos ver siete entradas, todas las vamos a tener accesibles a través del archivo de blog y a través de otros mecanismos que te explicaré. Lo podemos cambiar también a días, podemos especificar que quiero que en la página principal aparezcan las entradas de los últimos tres días, siete días, diez días, etcétera. Plantilla de las entradas me permite definir un texto por defecto que quiero que me aparezca cada vez que vaya a crear una entrada nueva. Y mostrar imágenes con Lightbox me permite que cuando yo muestre aquí una imagen en, el, en una entrada de, del blog, cuando quiera ver la imagen en grande, me aparezca la opción de Lightbox, que es una especie de carrusel en pantalla con todas las imágenes. Luego respecto a los comentarios... Podemos especificar dónde quiero que me aparezcan los comentarios, debajo, en una página completa, en una ventana emergente. Por ejemplo, esta entrada no tiene comentarios, pero si tuviese, pues aquí me aparecerían los comentarios o al pulsar, pues se abriría una página nueva. Luego podemos elegir quién queremos que pueda comentar. Podemos elegir cualquiera, cualquier persona. Podría dejar un comentario o podemos especificar que solamente usuarios registrados con OpenID, usuarios con cuentas de Google o solamente los miembros del blog. Luego podemos indicar si queremos moderación de comentarios. Moderar los comentarios significa que cuando alguien deja un comentario no se va a publicar directamente, sino que hay que revisarlos previamente, por si alguien ha dejado, por ejemplo, algo ofensivo, algo no apropiado en un comentario. Mostrar verificación de palabras es una opción que nos permite evitar los comentarios de tipo spam. Esta opción activa el típico captcha eh, en el que el usuario debe de escribir la palabra o caracteres que aparecen en una imagen. Esto evita, como digo, el spam de comentarios, pero produce un problema de accesibilidad, ya que ciertos usuarios no podrán dejar comentarios, los usuarios, por ejemplo, ciegos. Mostrar backlinks permite mostrar los enlaces de seguimiento. Los enlaces de seguimiento son enlaces de otras páginas que nos han enlazado a nuestra entrada. Y por último, mensaje del formulario de comentarios permite añadir un mensaje que aparecerá en este formulario cuando un usuario quiera dejar un comentario. Si realizamos algún cambio en estas opciones, tenemos que darle al botón guardar configuración. De todas formas, normalmente el sistema nos avisará. Si yo me voy a, otra, a otro grupo de opciones, la página, el sistema me avisa de que si me cambio de página voy a perder los cambios. Y yo ya elijo si quiero cancelar y darle a guardar o si quiero continuar y perder los cambios. En el siguiente grupo de opciones, móvil y correo electrónico, puedo configurar lo siguiente. Con la opción de móvil publicar entradas mediante SMS, puedo activar la opción de enviar un SMS al número de teléfono que me indiquen y entonces me aparecerá automáticamente el, la entrada del SMS en mi blog. También puedo activar la publicación mediante correo electrónico. En este caso se define una dirección de correo electrónico a la cual puedo mandar un mensaje y este mensaje se convertirá automáticamente en una entrada del blog. Y luego podemos activar las opciones de correo para notificar los comentarios. Esto significa que cuando alguien deje un comentario en el blog, a esta lista de correos se enviará una notificación indicando el comentario que se ha dejado. Y puedo hacer lo mismo con la opción de enviar entradas por correo A. Si aquí indico una lista de correos electrónicos, cuando se añada una entrada nueva al blog, se enviará a los destinatarios, a los correos indicados. Idioma y formato me permite indicar el idioma que, principal en el que se está escribiendo el blog y formato me permite cambiar el formato con el que se muestran las fechas y horas. Muy importante establecer la zona horaria. Por ejemplo, aquí la tengo configurada erróneamente. Esta es la zona horaria que se establece por defecto cuando se crea un blog. Es la hora del Pacífico de Estados Unidos, de California, claro. Blog, Blogger es un servicio de Google que tiene sus oficinas en Mountain View, en California. Por eso aparece por defecto esta zona horaria. En mi caso, como estoy en España, debería de cambiarlo a GMT más 1 Madrid para que las horas me aparezcan correctamente. Y luego puedo elegir el formato de las fechas y horas como quiero que me aparezcan. Recuerda, si realizo un cambio, tengo que darle a. Guardar configuración para que la configuración se guarde. A continuación, tenemos preferencias para motores de búsqueda. Tengo etiquetas meta descripción donde puedo activar la etiqueta meta descripción. Esto me ayuda al posicionamiento de mi blog y puedo escribir aquí una descripción, como por ejemplo blog del curso y Web. Lo guardo, acuérdate de guardar. Luego puedo definir los mensajes de página no encontrada, de error 404 y de redireccionamiento personalizado. Y luego puedo indicar si quiero que los robots indexen todo mi sitio web, todo mi blog, o quiero evitar que indexe ciertas partes. Eso lo puedo hacer con el fichero robots.txt. Y puedo también poder definir las etiquetas personalizadas para ciertos robots de búsqueda. ¿De acuerdo? Puedo aquí indicar bastantes cosas. No te preocupes si no entiendes todo esto. Esto ya es un tema avanzado de posicionamiento. Y ya el último grupo de opciones, otros. Tengo las siguientes opciones. Tengo unas herramientas de blog para importar o exportar el blog o para eliminar el blog. Muy interesante la opción de exportar el blog que me permite pues, realizar una copia de seguridad del blog y luego tenemos la opción de definir el fit del sitio esto es para definir la opción de rss la sindicación de contenidos esto me aparece aquí abajo en la parte inferior del blog suscribirse a me permite activar esa opción y luego tenemos Opinid, el Opinid asociado al blog. Y si en mi blog voy a publicar, por ejemplo, fotografías o contenido sexual, debería de activar esta opción de contenido solo para adultos. Y por último puedo enlazar mi blog con mi cuenta de Google Analytics para realizar un seguimiento más preciso de las visitas a mi sitio web. Y con esto finaliza este repaso rápido a las opciones de configuración de un blog. Te voy a Revisar voy a repasar lo más importante. En lo básico, claro está, configuramos el título y la descripción del blog y podemos añadir autores y lectores y con la opción de lectores podemos cerrar el blog para que solamente esté visible para ciertos usuarios. En entradas y comentarios, lo más interesante es configurar cómo queremos que funcionen los comentarios, si queremos que haya comentarios o, o si queremos desactivar la opción de comentarios y si queremos que los comentarios aparezcan automáticamente o queremos moderarlos. En móvil y correo electrónico lo más interesante es activar la opción de enviar los comentarios y enviar las entradas por correo electrónico a la lista de destinatarios que yo defina. En idioma y formato lo más importante es establecer la zona horaria para que las fechas y horas aparezcan con el formato correcto. En preferencias para motores de búsqueda, pues ninguna opción es eh, importante, todas son un poco especializadas para el tema del posicionamiento. Y por último, en otros, lo más interesante pues es la posibilidad de exportar el blog, la posibilidad de crear una copia de seguridad y activar o desactivar el feed, el RSS, de mi blog. Y con esto finaliza este repaso de las opciones de configuración de un blog en Blogger. Ahora te invito a que veas la tercera parte de este vídeo. Ya para terminar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y dos formas de contactar conmigo a través de mi correo electrónico sergio.lujan@ua.es y a través de mi cuenta en Twitter, arroba sergiolujanmora. Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web que está disponible en la dirección idesweb.es. Muchas gracias por tu atención.